Sí, pero ya sabes cómo son nuestros tiempos. Doctor Martín. Podría ser esta noche, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Y qué programa de protección y recompensa del gobierno de los Estados Unidos? Híjole. Ahora, si ese narcotraficante se entera que la señorita sigue con vida, va a mandar a su gente. Y esta vez no van a fallar. No, pues ahora sí ya me queda claro. Nosotros estamos muy interesados en sacar a la señorita del país cuanto antes, pero tengo entendido, según los informes, que su salud no está muy bien. No, no es que no está muy bien de salud. Es que está extremadamente delicada. Yo de ninguna manera puedo autorizar su traslado. Entiendo la gravedad del asunto. Ahora tenemos algo a favor. Tengo entendido que nadie ha venido a preguntar por ella, a reclamar su cuerpo, a visitarla. No. Pedimos mucha discreción. No vaya a tener también que poner en riesgo su vida. Estamos. Pues el neurólogo me dijo que tenía muchas dudas acerca de su actividad cerebral, doctor. No puede ser. Eso no me gusta nadita. ¿Qué vamos a hacer contigo, eh? Ay, sí, doctor, pero si hay alguien que puede dar fe de que los milagros existen, es esta niña. Santiago, estoy lista. Espérame tantito, ¿eh? ¿Quién eres? ¡Está divino! ¡Ay, no! Santi, ¿me puedes explicar qué es todo esto? Claro. Es el recibimiento a la heroína de la patria. ¡Tan lindo! Muchísimas gracias. Es algo delicado, pero no te preocupes, que no tiene nada que ver contigo. Bueno, cuéntame. Necesito ir a Colombia. No entiendo cómo es que quieres regresar a Colombia 20 años después, cuando tú y yo acordamos que tu pasado... No, habíamos quedado, Santiago, que si a mi familia le pasaba algo grave, yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. ¿Qué les pasó? Se trata de Jessica Beltrán. Le puso una bomba a la casa de mi mamá. Híjole. ¿Te das cuenta de la gravedad de lo que te estoy contando? Me siento mal, es injusto que los dejes solos en todo esto. Amor, tú no tienes por qué cargar con esa culpa. Es mi culpa, yo fui quien llevó a Jessica a nuestras vidas.